A mí. Buenos días otra vez. Wow, no voy a negarlo, estoy nerviosa. Lo digo con sinceridad, me pareció muy fácil presentar ayer a Gerardo y esta mañana a Rafael, pero me parece más comprometido y, sobre todo, con mayor responsabilidad estar ahora en esta mesa. Y por ello también estoy feliz, porque realmente me parece siempre un reto poder tener o estar acompañada de estas personas maravillosas. En el programa dice los verdaderos protagonistas, pero yo quiero presentarlos, pues eso, con algo más sinónimo, los personajes principales de esta obra. Y una obra que lleva por título Retazos de vidas, pasado, presente y futuro, la mirada en el futuro. Por tanto, voy a empezar a presentarles y la dinámica que vamos a seguir es de pregunta-respuesta, para no perdernos. Y voy a empezar por mi izquierda. Os presento a Sheila. Me defino como una persona curiosa y autodidacta, para lo que quiero y para lo que puedo. Y le vamos a hacer una primera pregunta. ¿Cómo ha sido para ti la escuela antes de que supieras que tenías dislexia, Sheila? Cuando era pequeña, no me daba cuenta de mi dificultad hasta la hora de leer. Y cuando fui creciendo, me fui dando cuenta de que me quedaba atrás, de que cambiaba las letras y me sentía tonta. En casa había gritos, peleas y me pedían que diese más cuando estaba dando mi 200%. ¿Añadirías algo más, Sheila? Que cuando me dijeron que tenía algo, me llevaron al oculista, me llevaron a Craig, me dijeron que tenía dislexia y me sentí aliviada. Bien, pues empezamos a conocer a Sheila. Y ahora vamos a conocer a Manuel. Es el típico fracasado escolar. Un adulto ahora con dislexia. Y la primera pregunta, Manuel, ¿por qué te consideras un fracasado escolar? ¿Me permites? Hola, ¿me escucháis bien? Bueno, pues yo soy el típico fracaso escolar porque he repetido y me han expulsado más de una vez de la clase y de la escuela. Hasta ahí va bien, ¿verdad? Y me voy a tener que poner de pie porque las emociones, ¿sabéis? Cuando estás eléctrico y no sabes lo que te pasa y dices tú, uff, tanto profesor junto, tanto profesional, uff. Ah, para mí es un honor estar aquí, de verdad, de verdad. Tengo que reconocer que tengo la piel de gallina y no porque esté acojonado por culpa de vuestro, ¿no? Para nada, pero perdón por la palabra. Repetí quinto. Repetí sexto, repetí séptimo, repetí octavo. ¿Qué os parece? Vale. Pues aún no estaba contento y me marché a hacer un FP. Son 5 años de FP. Vale, pues os digo, el primer año no lo repetí porque me dejaban pasar con las asignaturas pendientes. Pero en cambio, suspendí segundo de FP, tercero de FP, cuarto de FP. Y quinto de FP. Tengo un FP. Pensar los años que he estado estudiando. Uf, no sé, que me emociono.
Si me porto mal, me corriges. Gracias. Bueno, y ahora os voy a presentar a Emilia, que está a la derecha de Manuel. Emilia dice: en mi aula se ha venido a jugar. La enseñanza tiene que ser juego. Y su pregunta: ¿cuál fue tu experiencia como niña y adolescente invisible con dislexia? Perdonar, Mirar. Es que yo no he sido disléxica. Yo no puedo ser algo que se desconoce y que no existe. Entonces, yo a los 6 años, 5 o 6, entendí que tenía algún problema de algo, pero no sabía por qué. Entonces, yo me he considerado, os diré ahora por qué, a los 5 o 6 años, yo tenía una profesora fenomenal, pero pedagógicamente, en aquellos tiempos era diferente. Nos ponía a leer en corro y conforme íbamos leyendo mal, sin cadencia lectora, equivocándonos, inventando palabras, íbamos pasando. Y en poco, vamos, en una mañana yo pasé a la última. Entonces, bueno, lo acepté porque soy de una forma de ser muy especial. Me aguanto con las cosas. Pero yo he sido, ¿sabéis lo que es un siamés? Personas que están pegadas a ti. Pues yo he sido siamesa. En mi época, y vosotros no lo conoceréis, en la televisión salían unos muñecos que eran naranja y azul, pegados, con 3 piernas y 2 brazos. Entonces se llamaban los gallifantes. ¿Los conocéis? Bueno, pues yo he sido gallifante. No he sido disléxica. Yo he soportado mis problemas desconociendo lo que existía. La dislexia era, como decís, una cosa tan extraña y desconocida que, bueno, parecía una gran enfermedad mental y no se hablaba de ella. Como madre, bueno, pues como todas, supongo que aquí habrá mamás que hemos sufrido mucho, mucho y estoy muy emocionada. Perdonadme si hablo así, pero me emociona el ver que se están haciendo adelantos, pero que todavía queda mucho camino por hacer. Iñaki, adelante, porque siempre te lo digo. Trabajo en el periódico Última Hora y siempre sabes que tienes mi respaldo porque es una labor que no tiene precio. Y yo a mí me gustaría leeros una carta que le he escrito a mi hijo. Mi hijo no ha querido venir porque mi hijo todavía lleva el sentimiento dentro. Mi hijo ha sufrido mucho, como sufren todos los disléxicos. Ha sido el tonto de la clase, aquel que se iba al recreo y los otros amigos se iban porque decían: este es el tonto. Y yo desde aquí le escribo una carta a mi hijo, que ahora es un triunfador, y os la quiero leer. Carta a mi hijo con dislexia. Naciste si al poco tiempo ya llevabas un lápiz en la mano. Dibujabas todo el tiempo, tu mundo era jugar y dibujar. Eras un niño alegre, te sabías de memoria todas las canciones infantiles que cantábamos juntos. Empezaste en el cole y ya algo dejó de ir bien. Debías aprender a leer como todos tus amiguitos y tú no podías. Empezó a aparecer la frase que más has repetido en tu vida: mami, no quiero ir al cole. Y cuando yo extrañaba, pedía a la profe: ¿qué está pasando? La contestación era siempre la misma: es un niño muy vago. Eso era imposible. Vago se convierte un niño a la edad del pavo. Pero no con 5 años, no puede ser vago mi hijo. Un día me pillaste llorando, después de una de las miles de conversaciones con profesores, y me dijiste: mamá, no llores más, no pasa nada, yo nunca sabré leer. Qué fuerte oír eso de un Rubiales pequeñajo. Allí empezó nuestra andadura, al igual que Don Quijote y Sancho Panza, entre profesores, reuniones, psicólogos, llantos, suspensos, desmotivaciones. Te costaba saber la hora del reloj, el mes que te encontrabas, y sin embargo eras muy inteligente en la vida cotidiana, eras un niño de lo más normal. Seguías dibujando y dibujando, cada vez lo hacías mejor, y las notas del cole cada vez más hundidas. Hace 23 años la palabra dislexia sonaba a grave enfermedad mental y apenas se conocía.
Una psicóloga privada me llamó y me dijo, no estoy segura, pero creo que lo que le pasa a tu hijo es que es disléxico. ¿Disléxico? ¿Qué es eso? Calla, no digas nada más, no quiero que nadie sepa que mi hijo está enfermo. Y aquello, sin saber bien de qué me hablaba, empecé y me empezó a dar la luz. Me informé, leía, veía documentales, empecé a comentarlo con profesores, pero ni caso, no sabían y no querían saber. Pero por lo menos yo entendí tu problema. Así que con esfuerzo, entre tú y yo, por las noches, empecé a leerte la lección y comentarla. A veces discutíamos, estabas desmotivado, gritabas tú, gritaba yo. Tu esfuerzo siempre debía ser el doble que tus compañeros. Pero yo te repetía, hijo, cuando te caigas en la vida, te levantas y continúas así. Y así lo hicimos, así lo hiciste, es mi valiente. Entre risas, enfados, merienda, chocolate, nos tirábamos encima de la cama cada noche a leer la lección y empezaste a salir de tus tinieblas. Los rayos de luz del entendimiento entraban a través de tu oído. Te habías convertido en un inseguro y te sentías inferior, sufrías mucho. No es fácil entre los compañeros ser siempre el que saca peores notas y el que parece despistado y disperso. Pero le cogimos el truco, tú y yo, siempre juntos. Hablando con profes, a veces entendían, otros con enfados, gritos, incluso a la salida de la clase, allí estábamos. Me hacía pesada, lo sabía, pero me era igual. Tenían que entender nuestro problema. Al finalizar eso, tu tutor me dijo, si quieres un consejo, que vaya a trabajar. Este niño no sirve para estudiar. Yo le dije, iluso, mi hijo va a seguir estudiando. Mi ambición no era un título, lo hacía porque quería que fuese una persona formada. Simplemente, cada frase nueva de un profesor era sabiduría para una mente que quería aprender. Entre ayuda de profes estupendos y malas caras de otros ineptos, conseguiste el bachiller artístico. Me acuerdo como si fuese hoy que los primeros días de instituto no querías ir, te daba terror, tenías miedo a un nuevo entorno, a otra andadura. De nuevo más penurias, te dejaba y me iba llorando. Son situaciones que agotan, pero con grandes esfuerzos, asignaturas colgadas, recuperaciones, tú, mi valiente, te hiciste con el título. Pero a mí no me bastaba con eso. Dibujabas como un gran artista y te convencí luchando contra tus miedos e indecisiones a estudiar ilustración en la Escuela Superior de Diseño. Y ese niño que creía que era un pequeñito, de nuevo demostró ser un gigante. El título volvió a ser tuyo. Tu esfuerzo se vio recompensado cuando te llamaron del hospital Son Espasas para ilustrar el TAC infantil. Sabiendo que tus dibujos iban a ser un bálsamo para los niños enfermos, saliste en la tele, en la radio, con soltura y desparpajo. Si la abuela que tanto te creía en ti te hubiese visto. Sí, hijo, solo tú lo has conseguido. Ahora eres un tío grande, responsable, profesional y sensible. Y sabes muy bien que cuando una persona se cae en la vida solo tiene que hacer una cosa, levantarse y seguir caminando. Mil gracias a Disfam, que lucha para que miles de madres como yo hoy día tengan una mano amiga y respuestas inmediatas a sus dudas. Vamos a ver si podemos continuar y nos deja todo esto hacerlo. Y haremos que sí. Por último, os voy a presentar a Álvaro. Álvaro es una sorpresa de última hora y es la visión de una persona especial, como todas, de 13 años. Creo que le damos la palabra directamente y así nos levantamos también con él. Bueno, pues, como ha dicho Dolors, mi nombre es Álvaro Cabo, tengo 13 años y simplemente voy a intentar analizar mi opinión acerca del sistema educativo.
Por supuesto que no creo que esté a la altura de las experiencias que ha tenido la compañera doña Emilia, ni, por supuesto, de la carta que ha escrito, que me ha recordado mucho una frase que dijo Bill Gates hace unos años, que todos aquellos que le criticaban cuando era un niño pequeño han acabado trabajando para él. Bueno, pues yo soy no soy disléxico, soy de altas capacidades y sinceramente creo que todo está muy relacionado. Yo a los 6 años fui diagnosticado, dicen diagnosticado, yo mejor digo etiquetado porque otra cosa. A los 6 años fue etiquetado de altas capacidades y ahí me dejaron. Simplemente ingenuo, eres altas capacidades, ya está, búscate la vida. Y así dice. A los 10 años, después de un cúmulo de aventuras y desventuras, me decidí a lanzar mi blog, Mi País a través de mis ojos, que actualmente lleva unas 400.000 visitas, y que, con el que trataba de denunciar todas las experiencias, tanto positivas como negativas, que había tenido en el nefasto sistema educativo que tenemos actualmente. Que solamente es capaz de enfocar el 40% del alumnado y el otro 60% que sobresale del sistema lo dejan marginado en un rincón y supongo que muchos de ustedes sabrán de lo que estoy hablando. Yo sinceramente creo que el sistema educativo nos margina porque no está preparado para nosotros y la mayoría de profesores, por desgracia, en la carrera no se les forma para tratarnos. Yo he conocido a muchos profesores que, por voluntad propia y poniendo de su propio dinero, han tenido que... Perdón por el gallo, ya saben que es cosa de la edad. poniendo de su propio dinero para formarse y sabernos tratar. Sinceramente, creo que tenemos... ya que nos jactamos de una sociedad cosmopolita, diversa, donde todo el mundo tiene cabida, ¿por qué el sistema educativo no se adecua a la realidad? Tenemos que educar en la diversidad, porque no somos, por mucho que queramos, somos iguales en derechos, aunque algunos son un poco más iguales que otros, pero somos distintos en parecer. Si no, el mundo sería, como digo en mis conferencias, el mundo sería un coñazo. Porque tenemos que tener en cuenta que no todos partimos de las mismas circunstancias, ni todos tenemos las mismas facilidades. Entonces, yo creo que hay que educar en la equidad y formar al profesorado para que sí lo haga. Y bueno, me gustaría despedirme con, al igual que la compañera nos ha leído su experiencia, yo le voy a pedir a me deje el libro para leer la contraportada que creo que resume mi experiencia. Cuando la cultura mueva las masas y el dinero que mueven algunos deportes, cuando se haga guardia día y noche para conseguir las entradas de un museo, de un teatro, de una ópera, o para escuchar lo que tiene que decir un verdadero genio. Cuando admiremos y respetemos a las personas por su valía, sabiduría y buenos actos, y no por su dinero, fama o poder. Cuando la vida privada de las personas deje de ser lo más importante. En definitiva, cuando lo banal y lo frívolo pierda su importancia, entonces podremos decir que el mundo ha cambiado. Mientras tanto, solo nos queda luchar a aquellos que nos gustaría que cambiara. Niños y niñas, salid de vuestras madrigueras. No tengáis miedo de decir que os gusta leer, aprender, emprender, que soñáis con escribir, con pintar, con conocer el mundo, que conocéis las banderas, los países, que os interesa la política, la economía, que os preocupa la crisis, la pobreza y la corrupción. Levantémonos y salgamos a poner de moda la cultura del saber y del aprender. No tengáis miedo a mostrar vuestro descontento con lo que no funciona o con quien os corta las alas. Nuestro futuro depende de cómo aprovechemos el presente y en nuestras manos está decirlo para poder cambiarlo. Dejemos de ser ovejas para convertirnos en tigres. Esta es mi corta pero intensa historia. Muchas gracias.